Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Gus Wacker, trayendo video demostrativo una vez más. Y bueno, hemos vuelto a caer en lo que es el túnel del tiempo, viajando hasta 1988 con la compañía Technics y este equipo, modelo SL-P230, el cual se trata nada más ni nada menos que de un reproductor de discos compacto fabricado en Japón, precisamente en el año de 1988. Estamos hablando que hasta este 2023 ya cumple, o bueno, está próximo a cumplir 35 años de antigüedad, en septiembre para ser precisos, es la fecha en la cual va a cumplir sus primeros 35 años. Estamos viendo la apariencia estética, obviamente ya fue sometido a limpieza. Nada, que a decir verdad, no fue tanto detalle porque realmente el equipo está en muy buenas condiciones. Digo ya 35 años próximos a cumplir y la verdad está excelente el equipo, está muy bien. Vamos a hacer las pruebas pertinentes con lectura de discos compacto, que por cierto es igual de eficiente que otros modelos que he presentado anteriormente en este canal, como lo es Panasonic, JVC, entre otros, ¿ok? Tiempo de lectura de reconocimiento de disco compacto es en promedio 3 segundos, ¿ok? En 3 segundos este equipo ya te está identificando cuántas pistas trae tu disco compacto, cuánto tiempo total, etcétera, ¿ok? Y la verdad, la lectura, el acceso a los tracks es realmente efectivo y lo que más me gusta o lo que más me llamó la atención con este equipo es realmente la calidad de sonido que ofrece. Cuando digo calidad de sonido, me refiero que es un sonido muy limpio, muy claro. Y bueno, eso es lo que vamos a demostrar en este canal. Ya estamos conectados aquí en nuestro amplificador y vamos a hacer la prueba sacando la señal desde la parte posterior, sus conexiones de RCA. Y también vamos a sacar la señal desde la parte frontal. Ya ven que tenemos conectado un cable en el bando izquierdo. Es la salida de audífonos, la cual tiene control también, precisamente con una pequeña perilla que está aquí por un lado. También es como vamos a jugar un poco con el control de volumen. Y bueno, la verdad, como les digo, está muy bien este equipo. Es sorprendente que 35 años y pues bueno, todavía está llevando a cabo sus funciones. Okay. Bien, entonces, bueno, considerando que lo estético está muy bien, a pesar de su antigüedad, vamos a indicar rapidito qué onda con los controles. Ok, vamos a ver qué onda. Bueno, tenemos aquí su botón de encendido apagado. Este es el botón de encendido apagado, que es botón mecánico. Es decir, tiene un tramo como un brazo, una extensión larga hasta allá al fondo, al interior. Y con ello va a encender o apagar. ¿Ok? Bueno, entonces su salida de audífonos, tres, bueno, de un cuarto de salida con su control de perilla de volumen. Vamos a ver también que tiene el botón de expulsar, retrasar, adelantar fracciones de segundos. Y también vemos los botones de saltar o retrasar pistas, tracks, stop, limpiar, playback, pausa. Aquí tenemos, esto parece como un botón, pero en realidad no lo es. Solamente un aviso que dice Random Access Program. Que en realidad, bueno, esa es una de las cuestiones que me quedé con duda, ya que no estoy seguro si tenga modo aleatorio. Se me hace muy raro que no lo tenga, pero vemos aquí que tiene un puerto para lo que es reconocer, perdón, la señal del control remoto, que obviamente en este caso pues no, no lo trae, ¿ok? Digo, aquellas personas que preguntan de repente que si trae remoto, señores, a duras penas salen estos equipos, entonces ya no es común que traiga su control remoto, ¿ok? La mayoría de los casos vienen sin control remoto. Si en dado caso que incluya su control remoto, en las fotografías ustedes lo van a visualizar y también en la descripción de la publicación va a indicar esa cuestión. Si no lo comenta, si no se muestra en fotos, quiere decir que no lo trae, ¿ok? Bueno, siguiendo, vamos a ver que tenemos modo continuo y programado también.
el modo en cómo se presenta el tiempo, es decir, vamos a ver lo que es la cuenta regresiva total, cuenta acumulativa, por track o en total, ¿ok? Y por último, vamos a ver este botón que es repetir y también preset edit, que esa función prácticamente como que podemos indicarle si queremos que la pista solamente dure reproduciéndose 1 minuto, 2 minutos, etcétera, ¿ok? Más sin embargo, esas funciones por lo visto va a ser necesario tener el remoto para poder sacarle jugo, ¿ok? Pero lo principal, que es la reproducción de discos compacto, esa sí está al 100% funcional de manera óptima, ¿ok? Vamos a comentar un aspecto también en lo que es la transportación de este dispositivo, pero eso lo vamos a dejar hasta el final. Y en el final también vamos a hacer una importante recomendación para las personas que quieran adquirir este tipo de equipos. Ok, al final del video lo voy a mencionar. Bien, entonces vamos a encender el equipo. Ahí está. Y realmente el display está muy agradable. Está muy suave el display. Ahí lo vamos a ver, mira. Ok. Vemos ahorita que están ceros, todo muy bien. Acá están los botones que les había comentado y los botones de reproducción como de expulsión también. Ok. Cabe mencionar que este equipo solamente acepta discos de audio normales. No se vayan con la finta de que acepta MP3. No es compatible con MP3. Recuerden que era 1988. Ok. Todavía no andaba eso del MP3. Ok. Vamos a empezar con este primer disco. Así es que este reproductor solamente va a aceptar lo que son discos originales y discos grabados. Mira, aquí tenemos un disco grabado. Entonces, comencemos con este disco. 1, 2, 3. Ahí está. Rapidito identificó la música, las pistas, tiempo total. 30 pistas, duración total 79 minutos con 17 segundos. Ok, va otra vez por si quedó duda. 1, 2, 3. Bueno, me tardé un poquito en el conteo, pero en promedio es prácticamente eso, 3 segundos de reconocimiento para el saber la información del disco. Ok, y en la parte inferior del display, miren, van a ver que aparecen varios numeritos encerrados en recuadros. Miren, por ejemplo, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y va a llegar hasta por acá. 19, 20, etcétera, ¿ok? Insisto, ahí va a hacer falta lo que es el remoto. El remoto haría falta para, por ejemplo, si quieres entrar directamente, por ejemplo, a la pista número 21, 23, 25 o 27, etcétera, ¿ok? Pero en este caso, pues como les digo, el remoto no existe, ¿ok? Bueno, vamos a prestar atención. Ya tenemos nuestro amplificador debidamente nivelado y vamos a hacer la reproducción de la primera pista, ¿ok? Playback. Escuchen bien. Pausa y por ejemplo en esta pista
Me encanta cómo se escucha los sonidos de los discos, las guitarras, todo se escucha sumamente limpio, muy claro, todo está muy cristalino el sonido. El sonido es muy cristalino, ¿ok? Vamos a seguir y vamos a adelantar de repente fracciones de segundo. Ok, vamos a adelantar más. Bueno, ahí se pasó a la pista anterior. A ver si me puedo regresar. Sí, efectivamente. Vamos a regresar más. Ahora vamos a ir con más pistas. Realmente se escucha bellísimo el sonido. Como les digo, es bastante claro, cristalino el sonido. Todo se escucha magnífico. Vamos a ir avanzando con más pistas. Voy a hacer un paréntesis para mostrarles aquí en el amplificador y que vean que el nivel del volumen no está a una parte bastante mínima, mira, muy bajito, todavía no está a su máximo potencial. Mira, aquí está la perilla del gain y está prácticamente, pues, no es ni una cuarta parte de su potencial. Allá lo que es el volumen del master. Este es del master, mira, el master también está como que en las, mira, ahí lo puedes ver, apenas en las primeras rayitas y se escucha bastante, bastante fuerte el sonido y muy claro, ¿ok? Esa es una de las cosas que más me gusta y me ha encantado de este equipo, que es bastante claro el sonido, muy, pero muy natural, muy suave la calidad que ofrece. Sigamos. Vamos a ir más allá. Thank you.
A usar la salida de audífonos en la parte frontal. Aquí tenemos el cable, ok, y es precisamente este cable que va a ir desde la parte frontal. Vamos a conectarlo al ampli. Si cambiar el track, vamos a escuchar a ver qué tal, bajar al mínimo, ok, y vamos a seguir con la reproducción. Ahí sigue reproduciendo. Y ahora vamos a jugar un poquito aquí con la perilla del volumen. A dejar, y ahora vamos a expulsar el disco para tratar de darle lectura a otro disco también que es grabado. Es un disco grabado. Vamos a dejar este acá arriba. Uno, dos, tres. Ahí está. 2.5, 3 segundos ya termina de reconocer la información. 30 pistas, 77 minutos, 44 segundos, tiempo total. Ok, vamos a dar playback. Cada vez que uno va avanzando los tracks, se dan cuenta que los recuadros en la parte inferior van desapareciendo. Son las pistas que en teoría ya fueron reproducidas. Ok, a ver, uno más. Ok,
Ahora vamos a pasar al modo, bueno, vamos a darle aquí repeat, ya que aparece, déjame hacer un acercamiento, un símbolo, una flechita, ahí está, repetir, una vez más, ahí está, repetir. Quiere decir que va a volver a tocar las pistas, va a volver a reproducir el disco. Y bueno, ahora vamos a ir con la programación de pistas en específico. Es decir, yo voy a elegir qué canciones va a reproducir en el orden que yo desee. Ok, entonces vamos a darle aquí lo que es Program Continue. Y vamos a aparecer, van a ver aquí que están en ceros. Entonces, bueno, se quedó activo el repeat. Lo voy a quitar para que no vuelva a repetir las pistas. Bueno, sí lo vamos a dejar mejor, a ver, para que vean qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, primero voy a decirle que toque la pista, la 8. Le doy programar. Y ahí aparece que va a ser la primera pista. 3 minutos con 2 segundos. Y ahora vamos a ir, ok, ahora voy a decirle que de la 8 se regrese a la pista número 3, le doy programar, y ahí ahora me sale que van 5 minutos con 50 segundos, vamos a avanzar otra vez, y le voy a decir que toque la pista número 18, programar, ya van 3 pistas, haciendo un total de 8 minutos con 21 segundos. Y por último, le voy a decir que toque la pista 27, programar. Y bueno, aquí no me dice el tiempo exacto, pero son 4 pistas. Y con ello, pues vamos a darle playback. Se entiende que en la forma como está ahorita, con la repetición activada o habilitada, significa que después del track o la pista número 27, va a volver otra vez a la primera pista, que me parece que es la número 8, no recuerdo exacto, pero vamos a darle playback entonces. Ahí está, sí, efectivamente está. Ok, para hacer más rápido esta cuestión, lo que voy a hacer es solamente ir avanzando, me voy a ir saltando las pistas y van a ver que va a seguir un cierto orden, que es el que acabo de ejecutar o dejar indicado, ok. Entonces, 8, seguimos. La 3, del 3 vuelve a subir hasta el 18. De ahí hasta el 27. Ok, del 27 se deberá regresar hasta el track número 8. Efectivamente, así es. Vamos a desactivar la repetición. Ya no aparece el icono de repetición. Entonces, después del track 27, ya no debe regresarse hacia el track número 8. Vamos a seguir la reproducción. 3. Adelantarle. Dieciocho. Veintisiete. Okay, aquí voy. Okay, aquí se volvió a regresar al 8. Porque yo le puse otra vez playback, pero en realidad no se debe de regresar. Mira, vamos a darle otra vez, vamos a bajar un poquito aquí el volumen. Playback 18, 27. Está corriendo el 27. Entonces, cuando yo doy a adelantar, ya no cambia el 8. Ok, ya es el último track. Vamos a adelantarlo y cambiar aquí el tiempo remanente. A ver, no me indica cuánto tiempo, pero de todos modos lo vamos a adelantar. Ahí está, 27. Y ya, hasta ahí llegó, porque efectivamente la repetición está desactivada. Si yo le vuelvo a dar playback, vuelve otra vez desde el 8.
porque dejamos un programa establecido. Si yo le vuelvo a dar otra vez Stop Clear, el programa, acá aparecía una leyenda que dice programa en la parte superior, de aquí donde dice Disk, decía Program, por ejemplo aquí mira, Program, esta ventanita, este letrero. Entonces a darle, si yo le doy dos pulsaciones a Stop Clear, quiere decir que ese programa queda sin efecto, se borra, ¿ok? Entonces, de esa manera, el reproductor vuelve otra vez a tocar en modo continuo, ¿ok? Bueno, vamos a bajar el mínimo aquí de volumen y sacaremos nuestro disco, ¿ok? Así es como funciona este equipo. En realidad a mí me ha gustado mucho. La calidad que ofrece es bastante clara, un sonido muy, pero muy agradable. Vamos a desconectar aquí estas conexiones. Y en realidad vamos a desconectar todo. De hecho, aquí la parte posterior, aquí unos RCAs. Bueno, quiero mencionar, por último, vamos a desconectar esto también. Ok, está todo desactivado. De hecho, bueno, ahí lo vamos a dejar. Ok, así luce de la parte posterior. En realidad está muy bien. No parece que tenga la edad que tiene la antigüedad de 35 años, no parece. Ok, ahí vamos a ver en este momento, dice septiembre 1988. Ok, y ahí podemos ver que es un producto 100% japonés, hecho en Japón, y ahí está el modelo. Ok, aquí la salida, la única salida que posee, y aquí vemos el número de serie con terminación 649, y con ello van a ver que este video realmente es verídico, si corresponde con el producto que estamos promocionando en la publicación. Ok, un detalle importante es lo siguiente: aquellos productos que fueron fabricados en finales de los 80s, la gran mayoría de ellos ocupaban hacer una operación de seguridad para efectos de transportación. Entonces, bueno, vamos a quitarle aquí esta cuestión del cable por mientras. Esto es importante, lo que voy a mencionar, junto con algo más que voy a mencionar después de esta cuestión del ajuste. Ok, vamos a ponerlo así. Ok, entonces, ahí está. Entonces, así luce de la parte de la base, que realmente está muy bien. Miren, ya lo pueden ver, no está oxidado como otros equipos que sí están con cierto mojo, etcétera, ¿ok? Entonces, en esta parte tiene una etiqueta la cual nos dice un aviso importante, y se refiere que cuando el equipo, por ejemplo, vamos a transportarlo, debes de ponerlo, mira, antes de leer qué es exactamente lo que está ahí, ¿ok? Este es el panel frontal. Entonces, la parte posterior va a ir hacia abajo. Ok, así, en esta posición, y aquí vas a encontrar como un pivote, ok, un pivote en color negro. Entonces, si tú vas a transportar este equipo, esta etiqueta te menciona que lo debes de colocar en esta forma que estás observando y presionar hacia adentro ese botón o ese pivote que está o que estaba sobresaliendo, ok. El fin de hacer esto es para evitar que el mecanismo del reproductor de discos se vaya a dañar durante el transporte. De hecho, aquí en la etiqueta nos dice, ok, precaución, no transporte la unidad sin bloquear el mecanismo del CD, porque puede resultar en un daño severo, ok. Entonces, ya por experiencias aquí, la verdad, si no hacen esto, el equipo se va a estropear. Ténganlo por seguro que se va a estropear, ¿ok? Y de hecho aquí viene una ilustración, cómo es que se coloca el equipo. Es una ilustración sencilla, pero básica y se entiende perfectamente. Cuando el pivote está hacia afuera, quiere decir que el mecanismo
el mecanismo del reproductor de discos compacto está libre, y cuando está todo hacia adentro, quiere decir que el mecanismo está bloqueado, es decir, no se tiene que mover, no se va a mover durante el transporte, y con ello vas a lograr que no ocurra un daño interno, ¿ok? Entonces, aquí nos dice, si la unidad se vuelve a transportar de nuevo, ejecute los siguientes pasos, y dice, remover el disco de la bandeja, apague la unidad, coloque la unidad, como lo están viendo, con la parte posterior hacia abajo, y empuje lo que es esta eje o este poste, pivote, como le quieran decir, en la posición de bloqueo. Y aquí te dice, cuando está hacia afuera sobresale, que es desbloqueado, y cuando está bloqueado se siente al ras o está todo hacia adentro, ¿ok? Entonces esa es la posición de bloqueo. De hecho, cuando lo van por primera vez a recibir, tienen que acordarse de desbloquear, ¿ok? Y eso lo vamos a dejar demostrado aquí también, porque de repente hay personas que se les olvida y luego pueden decir como que el equipo a lo mejor no sirve, está con falla, etcétera. Entonces, bueno, vamos a volver a conectar aquí la unidad. Lo he dejado en modo bloqueado. Sigue estando en modo bloqueado. Vamos a encender. Y ahorita, por ejemplo, voy a tratar de abrir la bandeja. Y no abre. ¿Ok? Ese es el mecanismo de bloqueo. Ahí está, otra vez. Y no abre. ¿Ok? En este caso la persona puede decir, oye, tu equipo no está funcionando, no expulsa la bandeja. Vamos a levantarlo un poquito y voy a jalar lo que es el pivote hacia abajo. De hecho ahí se alcanza a ver ligeramente como que sobresale. Y ahora sí, vamos a prenderlo. Abrimos. Y todo perfecto. ¿Okay? Ahí está. Vamos a bloquearlo otra vez. Solamente empujarlo, listo. Bueno, tendríamos que ubicarlo con la parte frontal, perdón, con la parte trasera hacia abajo y esta parte hacia arriba. Pero solamente un ejemplo rápido. Y ahí no está abriendo otra vez, ¿ok? Pero no abre precisamente porque el mecanismo está bloqueado, ¿ok? Entonces, realmente lo que se tiene que hacer es, como dije, ponerlo, ubicarlo en esta forma. Entonces, así, hacia adentro. Y ahí ya queda bloqueado. En teoría no debe de sufrir ningún daño durante el transporte. ¿Okay? Cada vez que se transporte este equipo, se debe de llevar a cabo esa operación. De lo contrario, llega hecho pues añicos. ¿Okay? Bueno, la segunda cuestión importante que les voy a mencionar antes de despedir y cerrar el video es lo siguiente. Las personas que estén interesadas en adquirir este equipo, ¿ok? Por favor, pídanlo por DHL o por estafeta, ¿ok? Si ustedes ingresan al link que está en la descripción de nuestra tienda en línea, ahí van a ver que el sistema les va a cobrar una cantidad por el envío, ¿ok? No sé cuánto exactamente, pero les va a dar un precio, ¿ok? Si ustedes al momento de, por ejemplo, quererlo pedir, ustedes van a ir a donde diga retirar en sucursal. Ahí ingresen retirar en sucursal. No lo pidan a domicilio porque les va a llegar automáticamente por FedEx. Y si este equipo se va por FedEx, aparte que les va a tardar 7 a 10 días o tal vez más, ténganlo por seguro porque el equipo va a llegar completamente dañado. No solamente la parte externa, sino la parte interna, que es lo que más interesa. Entonces, ¿cómo le van a hacer en este caso? Para aquellos que no saben qué onda. Bueno, va a pasar así como se dio en un caso con un cliente. Bueno, no voy a, hay tres casos, pero uno de esos tres casos fue bueno. Entonces, por ejemplo, la persona había ordenado, bueno, él compró
un X producto y después que lo compró me mandó un mensaje y me dijo, oye, ¿hay alguna forma de que lo puedas enviar más rápido de lo que dice el sistema? Y le dije, sí, sí se puede enviar. Entonces, en este caso, se tuvo que cotizar por fuera de la plataforma y la opción más accesible y rápida al mismo tiempo fue estafeta. Para ese caso fue estafeta. Entonces la persona ya una vez que se le dio el precio por ese servicio de paquetería, mandó un depósito a un número de cuenta y lo que le habían cobrado por el primer envío a través de Mercado Envíos se le reintegró una vez que yo mandé el comprobante y mandé el número de guía para que vieran en la plataforma que yo usé un servicio diferente de paquetería al que la plataforma utiliza, ¿ok? Entonces, esta recomendación es altamente sugerida, bueno, exigida más bien, porque si tú compras directamente en la tienda, en la eShop o en la plataforma, si tú buscas este producto en la plataforma con el título del video, lo vas a encontrar, lo vas a encontrar y te va a ofrecer servicio a domicilio, pero el sistema por default, por lo general, te lo va a mandar por FedEx. Y FedEx te lo va a mandar, o sea, terrestre. Todo aquel paquete que se va terrestre tarda mínimo son 7 días con posibilidad a tardarse más en lo que es el punto de revisión Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. Y al final, después de tanta espera, lo más seguro es que tu producto va a llegar dañado, ¿ok? Va a llegar inservible, que no va a ser lo que acabas de ver en este video, ¿ok? Entonces, se recomienda muchísimo que lo pidas por DHL o Estafeta, ¿ok? Y para ello necesitas consultarme, ¿ok? Necesitas escribirme un mensaje, ya sea Instagram, puedes dejar un comentario aquí mismo y yo te puedo cotizar el precio, los tiempos, todo bien, para que sepas exactamente cuánto es, cuánto, hagas tus cuentas y sepas cuánto sería el total, ¿ok? Entonces, esa es la cuestión, ya que como dije, si se envía por default, Mercado Libre lo va a aventar por FedEx y realmente FedEx va a hacer pedazos, te va a llegar dañado el equipo. Yo sé lo que te digo, te va a llegar dañado. Entonces, si pueden, entren a la opción retirar en sucursal y ustedes escogen si tienen más cercano una paquetería DHL, una sucursal DHL o una sucursal de Estafeta. Cualquiera de ellas es bienvenida. Aparte, los tiempos de entrega, sobre todo de Estafeta, es por lo general al día siguiente. Servicio al día siguiente. Por ejemplo, ya cuando es viernes, me parece que lo dejan hasta el lunes, ¿ok? Pero cualquier otro día de la semana, al día siguiente ya lo tienes en tu ciudad, ¿ok? El servicio de DHL, por lo general, va a tardar, también es 2 días, 1 o 2 días aproximadamente. Igual, si la compra se registra en viernes, ya no se manda hasta la próxima semana, ¿ok? Entonces, básicamente eso es la información que quería compartirles, independientemente de que ya vimos que el reproductor está funcionando excelente, tiene muy buena estética, está muy bien conservado para sus 35 años de antigüedad. Y lo mejor de todo es que ofrece una calidad de sonido bastante, bastante claro, muy, pero muy agradable. Yo creo que es uno de los mejores reproductores que hemos tenido aquí en el canal, junto con otro de Panasonic, me parece que es Panasonic y JVC. Son los que mejor recuerdo que he tenido una mejor experiencia probando esta cuestión de la calidad de reproducción de discos compacto. ¿Okay? Bien, entonces, de esta manera llegamos al final del video. Recuerden que en la descripción está el enlace directo a nuestra tienda en línea. Pueden echarle una visitada y tenemos diversos productos. Más de alguno que les interese, con confianza nos pueden escribir en los comentarios, nos pueden escribir vía Instagram o en la sección de preguntas y respuestas de cada publicación. ¿Okay? Igualmente, muchas gracias a las personas que se suscriben, a las personas que comentan, todas las personas que comparten los videos.
Muchísimas gracias. Si les gustó el video, apoyen con un like, eso ayuda muchísimo también. La suscripción es gratis. Cualquiera persona que quiera estar al pendiente de nuevas actualizaciones, videos, puede suscribirse sin problema, ¿ok? Bien, entonces ahora sí llegamos al final de este video. Yo soy Gus Walker, me dio mucho gusto haber presentado este video. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Estamos al pendiente. Saludos a todos. Bye bye.